¿Por qué Cusqueña se siente tan orgulloso, sobre todo en estas fechas tan importantes, de haber nacido, de que el Cusco sea su corazón? Y tiene mucho que ver con lo que hemos identificado como la razón principal de nuestro orgullo, de ser de esta ciudad, que es Cerveza Cusqueña es tan grande como el corazón de su gente. Es tan grande como esa gente trabajadora que pone mucho empeño y mucha chamba y que se merece una recompensa como una cerveza premium peruana, con la única cerveza premium peruana. Es por eso que este año, justamente en conmemoración del inicio de las fiestas jubilares del Cusco, decidimos en conjunto con el equipo comercial, pero también con asuntos corporativos, tener un homenaje especial y sacar una edición limitada en nuestra etiqueta de nuestros envases de mayor importancia en este mercado, que son las botellas de 620 mililitros y la botella de litro, y tener esta edición especial que signifique algo que nos rinda un homenaje hacia ese pueblo, como decía, luchador, pero ese pueblo que demuestra que tiene un corazón súper grande. Y eso queríamos presentarles ahora. Queríamos presentarles la edición especial por las fiestas de la ciudad del Cusco, que tienen en su esencia lo que se denomina el escudo del Cusco, el sol de Echenique. Y esto fue parte también de un convenio trabajado hace bastante tiempo con la municipalidad, en la que esta es la etiqueta que podemos ver en las pantallas. También quería comentarles que esta es una edición especial que ya está en el mercado, ya la pueden encontrar a partir de la última semana de mayo que empezamos la distribución. Sin embargo, esto va a tomar un tiempo de cobertura, pero la idea es que esta edición especial esté en toda esta época importante para este mercado y para esta ciudad. Este año les traemos esta novedad de tener una etiqueta, digamos, confeccionada, conmemorativa para el mes jubilar de Cusco con el sol de Echenique. Y esto es parte de un plan que vamos a seguir desarrollando para poder llegar con nuestra cerveza premium, nuestra cerveza peruana premium, la única cerveza peruana premium, llegar y estar mucho más cercano a nuestro consumidor cusqueño. Cuando uno viene a Cusco se siente como en casa, al igual como yo lo siento, siendo peruano, lo sienten miles de extranjeros, y ya saben, los extranjeros tienden a quedarse por acá porque se sienten en casa. Las características del poblador cusqueño es de amistad, es de, digamos, de tener una calidez por encima del poblador peruano. Es así que nosotros tenemos que llegar, ¿no?, con esa calidad de nuestro producto, con la mejor calidad que podamos tener a ese ciudadano cusqueño, ¿no? Acercar su cerveza, ¿no?, el poblador cusqueño la vio nacer, a la cerveza cusqueña, acercarla cada vez más, no solo que esté siendo distribuida y consumida en el centro, sino en todas las partes del Cusco y, por qué no decirlo, en todos los rincones del Cusco. Sobre las ventas, bueno, también
también a decir, de la mano con la participación, seguimos creciendo, tenemos una gran satisfacción con Jujeña Litro, creo que ha pegado muy bien el consumidor peruano, el jujeño sobre todo, y ya estamos llegando prácticamente a todos niveles, ¿no? Estamos por encima del 80% de cobertura del mercado, siendo una marca premium, y bueno, en los últimos días también con el venimiento de las fiestas, hemos tenido la capacidad de distribución copada. En realidad, los clientes detallistas cada día exigen más tener la marca, ¿no? Jujeña 620, Jujeña Litro y las demás presentaciones de la marca. Cerveza Jujeña, durante 20 años, interrumpidamente, es la oficiadora principal de las fiestas del Cusco a través de la empresa municipal de Festejos del Cusco. Nosotros hemos estado presentes en el lanzamiento de las fiestas del Cusco con toda la logística, con todo el trabajo necesario para que tengamos el éxito que corresponde a nuestras fiestas. Vamos a estar presentes en el Corpus Christi, hoy en la entrada, mañana en el Corpus Christi y en la octava, por supuesto, el día 11 de junio. Estamos con toda la logística necesaria, hemos mandado a hacer mandiles para todas las vivanderas, para todas las personas que expenden el chiriucho, un plato tan típico, tan tradicional en nuestra tierra. Hemos apoyado con los afiches necesarios para la difusión de las festividades, los pasacalles correspondientes. Además, estamos colocando una gran cantidad de baterías de baños químicos para preservar orden, limpieza y seguridad, como debe corresponder a nuestra tierra. Y por supuesto, este año también estamos colocando, a pedido de la Municipalidad Provincial del Cusco, una batería de graderías en la Plaza de Armas para que la gente, de manera ordenada y de manera más adecuada, pueda observar los pasacalles correspondientes, los desfiles correspondientes. Creo que eso también es un valor agregado. Bueno, adicionalmente estamos también realizando vamos a realizar la conferencia de prensa de anunciando la noche de luces y sonido, y vamos a desarrollar el día 20, también el sábado 20 se va a desarrollar esta fiesta tan tradicional, tan de alegría en nuestra tierra, que es la noche de luces y sonido. En esta actividad estamos apoyando con los grupos musicales correspondientes, con el escenario, con las luces y sonido que corresponden a esta fiesta. Y por supuesto, vamos a estar en la fiesta principal también de nuestra ciudad, que es el Inti Raymi. Nuestra marca Cerveza Jujeña siente el orgullo de poder ser parte de esta tierra, y precisamente por eso este saludo quechua de nuestra botella de cerveza que dice Jaime Josco, ¿no? Que nos llena de orgullo y realmente nos hace más partícipes de esta festividad. Y lógicamente vamos a estar también presentes en la serenata por la fiesta del Cusco en la noche del 23 de junio. Eso es básicamente el despliegue que va a desarrollar nuestra marca. Así que ese sería el contexto de nuestra participación. ¿Qué nos hace grandes? Nuestras manos, llenas de cultura viva. Nuestros ojos, testigos de una riqueza inigualable. Y nuestras piernas, soportes de una gran historia. Pero sobre todo, nuestro gran corazón. Jujeña Litro, tan grande como nuestro corazón cusqueño.